¿Qué vas a hacer entonces? Mejor te vas conmigo. No sé, tal vez podamos conseguir trabajo en otra finca. No vas a conseguir que te paguen más en ninguna otra parte. Es que no sé. ¿Qué es lo que no sabes? La vida ya, ¿cómo va a ser? Pero no viste, Ruperto, viene lleno de oro. Dicen que de lo más fácil con solo patear ahí está el oro. ¿Y mamá Fernando, cómo vamos a dejarla sola? No va a quedar sola. Aquí quedan Antonio y Miguel. Ellos la van a cuidar y nosotros allá economizamos. ¿Qué decís? ¿Cuándo nos vamos? El viernes. Es que no has visto a Ruperto. Tienes el caballo nuevo que compró y trae unas botas nuevas. Dios, que me haga ropa. Sí, ya está el arroz y los frijoles. Sí, mamá, ya se están. Y el picadillo con papa. También, ya está listo. Y el pollo con papa. Sí, también, mamá. Sí, es altísima las tortillas. Ay, tranquila, mamá, yo las palmé mientras usted ordeñaba la vaca. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿qué hace falta? Hacen falta las quesadillas y los buñuelos. Ay, Dios mío, ¿y la harina? Sí, hay bastante. ¿Y hay azúcar? Sí, mamá, pero muy poca. Bueno, además, yo creo que apenas si nos alcanza. Ah, bueno, entonces ahora que vaya Luis a San Ramón, le digo que me traiga la harina, el azúcar y todo lo que hace falta. Está bien. Igual, muchacha, anda, anda haciendo la chorreada. Mientras tanto, yo voy preparando la mesa. La masa que ya viene, Luis, por Dios. Que me agarró de este chunche que me estorba tanto. Ah, no, tranquilo. Ay, qué carrera. Vengo, morena, que vengo. Buenas. 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 ¿Podemos quedarnos a festear? Ay, pero por supuesto que pueden quedarse. Es más, siéntense que ya les sirvo un cafecito. Gracias, gracias. Qué amable. Muchas gracias. ¿Quién? Molino que estás moliendo el trigo con tanto afán, tú estás haciendo la harina y otros se comen el pan. Molino, ya tú no mueles, tienes la piedra quebrada. Si ya tú no haces harina, deja que otros la hagan. Ay, qué linda está la morena. Buena para el enfermo y yo tengo calentura. Buenos días, Gracielita. ¿Cómo amaneció hoy? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y anoche por qué se fue tan temprano? ¿No dejó que yo terminara la canción? Ay, no. Lo que pasa es que yo pensé que ya no iba a cantar más. Bueno, aquí traigo el café. Muy bien, muy bien. ¡El café! ¡El café! ¿A quién busca? A los dos muchachos que estaban aquí anoche. Eso hicieron. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué va a ser? ¿No le pagaron a mi mamá? Yo no sé por qué tanta preocupación. Ellos dejaron esto. ¿A dónde fueron? Ya salió la preguntona. Ay, no, lo que pasa es que pobrecito. Les hubiera hecho café más temprano. Dijeron que iban para Bagaces, a trabajar en una mina. Creo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! A ver, terminó el día, vamos a jugar, David, tú. ¡Oh! ¡Bueno, bueno! 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 ¡Bueno, bueno
Sí, señor. Es que nos pidieron que podíamos encontrar trabajo aquí. Sí, pero lo que pasa es que el patrón no está ahora, será esta mañana. Qué tirada. Bueno, es que razón le pasamos la noche. No, dale, pasen adelante, se sientan, nos acompañan aquí, ¿sabes? Ah, muchas gracias, claro. Muchas gracias. Gusto, muy amable. Él es Raúl y yo soy Fernando, él es hermano mío. Mucho gusto. La orden. José Manuel. Después. Gerardo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Gerardo? Bien. Muchas gracias. Muy amable. ¿De dónde vienen? Del llano de Alajuela. Venimos a probar suerte aquí a la mina. Claro, ¿conocen la zona? Vienen largo, claro. ¿Ustedes de dónde son? Somos de la Ola Vangares. Ah, largo también. Sí. Esto no es en la historia de la mariposa verde. No, señor, la mariposa verde. Una mariposa grande, con las alas brillantes. La mariposa donde se para pelear el fuego. ¿Y usted la ha visto? No, no la he visto, pero... Sí, sí, sí. La he deseado encontrarla y la hemos buscado, pero... Tenemos una vez, algún día llegar a encontrar. Las historias dicen eso. Nos hemos durado años aquí buscándola. Uh-huh. Y hasta el momento no la hemos encontrado. Tan lindas manos que tiene Luis. Es que parece que tuviera manos de ángel para tocar la guitarra. Ay, mamá, ese podrá tener manos de ángel, pero lo que es la lengua la tiene desviada. Ay, pero muchacha, ¿qué es lo que estás diciendo? Ay, mamá, ¿no te has dado cuenta la cantidad de tonteras que me dices? Ay, adiós, muchacha, sé lo que quiere. No es faltarte el respeto, él es muy decente, yo lo conozco desde hace 10 años. Fue uno de los primeros clientes que tuvimos en el festeo. Bueno, mamá, pero acuérdate que entre broma y broma la verdad se asoma. Y quien quita un quite, en la de menos se acarencia con vos. Ay, mamá, no hables tonteras. Tan feo que es mi... Ay, no, se está guapillo. Thank you.
es eso? Virgen Santísima. Está hirviendo, mija. Llevemos a la casa. Muchacho. Muchacho. Venga, vamos a llevarle a la casa. Venga. Despacio. Venga. Vamos a llevarlo a la casa. Sí. Aquí ven. Un poquito más de caldo y un poquito más de bebida. Este caldo quedó riquísimo. Los comensales van a estar felices. Bueno, menos mal que vino poca gente. Sí, menos mal, muchacha. Mamá, dígame una cosa. ¿Y cómo ve al muchacho? Bien, es fuerte, se va a curar. ¿Quién será? Es un niño de Bangalia. ¿Y vos cómo sabes? Bueno, es que yo me encontré unas pepitas de oro en la alforja. Y además... ¿Además qué, muchacha? Bueno, mamá, que fue precisamente Luis el que me contó que hace como 2 años vino por acá con otro muchacho. Y fueron precisamente ellos los que le dijeron que iban para unas minas a Bangares. Bueno, apúrate, muchacha, que ya deben de tener hambre. Cuando se despierte le preguntamos quién es. Esa mi mamá. Ella tiene un momento de la sopa. Vamos. Ya regreso. ¿Cómo sabe mi nombre? Hace tiempo, antes de ir a las minas, alguien le dedicó un verso. Tiene muy buena memoria. ¿Y usted cómo se llama? Raúl. Bueno, ahora quédese callado para que siga comiendo. ¿Cómo voy a hacer para pagar todo esto? No se preocupe. Mamá y yo hacemos todo esto sin esperar ningún beneficio. Nada de eso. Esa alforja. Dame. Con esto y un poco de trabajo, voy a pagarles todo lo que han hecho por mí. Pero no, Raúl, yo no puedo aceptar esto. Por favor. Ustedes me salvaron la vida. Con mucho gusto. ¿Ya? Faltan varios. Graciela, ¿qué le sirvo? ¿Qué? ¿Sabe que usted es muy bonita? ¡Se ve arañato! Solo fíjese en el babiambre que estoy chorreando. ¡A Chará no lo pierda y engorde un chancho! ¡Te amolaron, Luis! ¡Te amolaron! ¡Por el otro cachete! ¡Mira! ¿Acaso no ve que está borracho? ¿Ustedes sí, cómo están? ¿Quieren tomar algo? Sí, están seguros. No, para acá. No, para atrás. ¿Quieren tomar algo? ¡Bomba! Muy bien.
Ayer pasé por su casa y me tiraste un chayote. Se me olvidó. Ya tiene, ¿verdad? ¡Bomba, bomba, bomba! Como mi almohada es de paja y mi novia no está vieja, paso toda la noche con la paja tras la oreja. ¡Bomba! Quisiera ser cojollito o flor de la hierbabuena para endulzarle el alma al negro que me quisiera. Bueno, ayúdame a recoger los platos, ¿sí? ¿Hijo? Ajá, la voy a quedar así. La voy a quedar, ustedes tienen, ¿no? Ajá. Otra vez. ¡Toda vez! Dale, dale. ¿Pero dónde me llevas? Es un secreto. Pero antes tenías que prometerme que no te lo vas a contar a nadie. ¿Contar qué? Solo prometiéndolo. Está bien, te lo prometo. Las encontré desde chiquita. Desde entonces han sido mi escondite secreto. Vamos a ver, lo que me falta son como unos tacacos para el hoyo carne. Están allá atrás. Allá atrás está. Ah, mira, sí es cierto. Déjame ver este chile dulce y esta papa y este tomate. Ajá, ¿cuánto es? Doña Pánfila, voy a hacer la milpa, así que voy a pasar toda la tarde afuera. Vení, Raúl. Vení que quiero conversar con vos. Usted dirá. Sentate. Bueno, yo ya estoy enterada de lo de ustedes dos. No entiendo, doña Pánfila. Sí, de lo de Graciela y vos. Hoy en la mañana le dio un desmayo aquí en la cocina. ¿Y dónde está? No, ahora está en su habitación. Descansando. Mira, muchacho, yo ya estoy vieja y he recorrido mucho camino y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo sé que Graciela está embarazada. No sé qué decirle. Tranquilo, si no te voy a regañar. Pero espero que cumplas con tu responsabilidad. Yo soy un hombre, doña Pánfila, y sé honrar mis deudas. Sí, yo te conozco. Has estado mucho tiempo por esta zona y sos un muchacho bueno, trabajador. Así es que voy a ir a hablar con mi cura y en 2 semanas se pueden casar. ¿De acuerdo? Sí, doña Pánfila, estoy de acuerdo. Vení, no he terminado de hablar con vos. Yo sé que a vos te gusta mucho jugar. Está bueno que lo hagas de vez en cuando, pero que no se te convierta en un vicio. Mucho menos ahora que vas a ser padre y vas a ser esposo. ¿De acuerdo? Claro que sí, doña Pánfila.
Perfecto. Adiós. ¿Por qué está llorando? ¿Qué pasó? El que le da de comer a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. ¡Graciela! ¡Graciela! Doña Pánfila, ella es una niña y no tiene la culpa de lo que le ha pasado. Y bueno, usted sabe muy bien que a mí siempre me ha gustado Graciela. ¿Qué dice? De, no sé, mejor pregúntele a ella. ¿Y dónde está? ¿Puedo hablar con ella? No, no, qué va, está encerrada en el cuarto. Desde que se fue el tal Raúl. Y mira, pues está bien, yo le voy a hablar. Pero no le prometo nada. Gracias, doña Pánfila, gracias. Va a ver que ella va a decir que sí. Pero cállese, que está ahí, le puede oír. Que no se conviene, mijita. Él vino ahora. Pensalo bien. No, mamá. Jamás me voy a casar con nadie. Mucho menos con ese borracho de Luis. Pero Luis te quiere. Mira, que pedir tu mano estando en ese estado. Eso dice mucho de él. Jamás. Jamás me voy a casar con nadie. El único amor de mi vida es Raúl. Yo sé que la gente va a perder. Deja de pensar en ese hombre. Raúl no va a volver. ¡Él sí va a volver! Ya, mami, tranquila. Que eso le hace daño a tu bebé. Ya. Amamantar un hijo no es nada fácil. Venga, un poquito. Venga, venga, un poquito. A ver, a ver, a ver. Eso es. Vas a ver. Vas a tener mucha leche para tu bebé. Toma. Les tengo una noticia. Ya nació mi nieto, ya nació el varón. ¿Qué pasa, mijita? ¿Por qué llora tanto ese chiquito? Ay, yo no sé, mamá. Hace rato que está así. ¿Ya le diste de comer? Sí, mamá, ya le di. Pues no entiendo. Ya, mamá, hazme un favor, llévese, porque me está doliendo mucho la cabeza. Está bien. Venga, venga, mi chiquito, con su abuelita. Ay, venga, mi amor.
Graciela. ¿Qué pena? Tengo sed. Mucha sed. ¿Por qué llora tanto ese chiquito? Ya no sé, mamá. Ya te trato que estás así. ¿Ya lo viste de comer? Sí, mamá. Ya le dije. Pobrecito, mi chiquito. Llora mucho. ¿Te gusta? Pero nunca van a ser tuyas. Ni una gota. Ni una sola gota. Por tu culpa, profesor Raúl. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Disculpe, doña Gracielita. Es que oí llorar al chiquito y pensé que usted estaba cuidando a doña Pánfila. ¿Y usted quién le dijo que podía andarme odiando en los cuartos, ah? Ya le dije que me disculpara. No es mi intención molestar. Es que pensé que tenía el chiquito y quería ayudarle. ¿Y a usted qué le importa? ¿Acaso también es suyo? Yo siempre es testigo que yo recé por eso. ¡Llora! ¡Llora! ¡Fuera de mi casa! ¡Graciela! 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 ¿Dónde andará esa muchacha? ¡Chiquito! ¡No! ¡No! Tiene que ayudarme, Luis. ¿Qué le pasa? Tiene que ayudarme, Graciela no aparece. ¿Y el chiquito? ¿El chiquito qué? El chiquito está muerto. Venga, vengan. El chiquito de Graciela se murió. Y ella se salió. Hay que ir a buscarla. ¡Graciela! ¡Graciela! No se preocupe, doña Pánfila. Vamos a buscar a Graciela. Raúl. Aquí estoy. Aquí te espero. Angelito, que se murió y no tuve tiempo ni de bautizarlo, y después la Graciela que se me fue, que
¿Quién sabe qué trabajo se estará pasando? Dicen que todas las desgracias siempre vienen juntas. Y yo estoy tan vieja y tan cansada para atender este negocio. No diga eso. De todas formas, está lleno de desgracias. Tienen a mi esposo, que se partió la pierna con la cutacha y se fue gangrenando y gangrenando. Luego mi Graciela y luego mi nietecito. Señora Pánfila, usted no se puede ir de aquí. ¿Y nosotros qué? Oh, tranquilo, Luis, tranquilo. Hay una señora que me quiere comprar el negocio. ¿Y usted? Yo. Ay, yo tengo familia en Guanacaste. Yo me voy para allá. ¿Y cuándo se va? En cuanto cierre el negocio. En cuanto cierre el negocio con esa mujer lo más pronto posible. Bueno, si lo decidió, está bien. Yo le voy a ayudar. Dígame una cosa. No necesito transporte. Sí, Luis, ese era un favor que yo le iba a pedir, muchas gracias. Pero también le iba a pedir otro favor. Lo que usted se lo ofrezca, doña Pánfila. Que si me ayuda a recoger todos los trastos del negocio. Claro que sí, doña Pánfila. Y también le iba a pedir otro favor. Dale, dígalo. Es que yo siento que Graciela está cerca. Lo siento en mi corazón. Seguro no viene a esta casa porque le da vergüenza. Y yo todas las noches le dejo un platito de comida junto al fogón. Y al día siguiente me levanto. Y el plato está todavía con la comida. Entonces, por favor, Luis, hágalo usted todas las noches. Póngale un platito de comida para que no pase hambre. No se preocupe, doña Pánfila. Yo lo voy a hacer antes de salir con la carreta. Por favor, entregue este chalque por regalo de mi marido para que no pase frío.
A continuación, los informes y las noticias recolectadas alrededor del mundo llegan hasta su pantalla con el estilo único de Ocurrió Así. Y más adelante le espera la hora de la discusión en CEPSEC.